Sin Fronteras es un programa difundido por una red de emisoras. Radio Arte, Italia. Radio Consciencia Top New, Argentina. Radio La Chambrana, Colombia. Radio Cultura Mallorca, España. Radio Onda Góngora, España. Canal de Televisión BSN, España. Radio Ecos Poéticos, México. Canal Cultural Televisión del Perú. Que disfruten la vista y el oído. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para ver todos los episodios anteriores de Sin Fronteras. Oh, soy muy guapo, ¿no? Pero mucho. Sí. Qué coqueto es. Qué coqueto es. Hola, hola. El verano te sienta bien, estás moreno. Sí, sí. Ya, la sirena número uno. Sofía Calvo, desde Lima, Perú. ¿Qué tal? Sofía, ¿nos oye? Ya va entrando la sirena. Sí. Ya va entrando la sirena de los mares. No, Michael, Sofía se está arreglando para mí. Ay, ay, ay. Sí, claro. Ahí vamos. Se está poniendo guapa para mí. Oh. Así calando. No, lo que pasa es que estoy... No, dice ella, no. No, lo que pasa es que Ok, la sirena número uno. Bienvenida. Ya la sirena ya apareció. Está acá la sirena. Hola, amigo. Hola, Sofía, ¿cómo estás? ¿Tienes frío hoy? Sí, estamos con frío ahora, sí. Hola, aquí 35 hoy. Bueno, dentro de poco ya voy también en 35 por allá. Qué rico, aquí es todo lo contrario. Estamos a 19 y con el día nublado para llover. 19 es rico, pero ya después como que... En la tarde 14, ya 15, hace frío. Por ejemplo, ahora estamos con frío. Tenemos a Alejandra. Alejandra. Hola. Hola, Alejandra. Hola. Bienvenida. Hola. Bienvenido, amiga. Toda la Colombia. Qué gusto de verte. ¿Cómo está? Que iba a Colombia con la ganada tan espectacular ayer en el partido de la Copa América en Estados Unidos. ¿Qué tal le fue? Ya vamos a la final con Argentina. Wow, ¿en dónde estás? ¿En dónde estás exactamente? Yo estoy en Medellín. Sí, no, ahora. ¿Dónde estás? Ahora estoy en la Biblioteca Pública Piloto. Ah, la biblioteca. No, en la Biblioteca La Floresta. Saludamos a este nuevo programa de Cultura Project. Queremos entonces decirles a los oyentes que se preparen porque hoy venimos con un tema así espectacular. Hola amigos, desde Cultura Project nuevamente estamos con vosotros, esperando que sea una tarde-noche agradable en búsqueda de la felicidad. Así que dejemos las puertas abiertas de nuestro corazón, claro, por si por casualidad pasa por ahí. Que pueda entrar en él. ¿Pasó la palabra, Sofía? Ok. Hola, amigos. Buenas tardes. Sofía Calvo, desde Lima, Perú. El tema de hoy es en busca de la felicidad. La felicidad nos permite lograr un equilibrio entre la salud corporal, mental y social. De eso trataremos el día de hoy y algunos aristas más. Un abrazo a cada uno de ustedes. Gracias. Un saludo para todas las personas que nos están viendo desde Cultura Project, desde Medellín, Colombia. Les saluda Alejandra Correa. Encantados de hablar de este tema en busca de la felicidad, porque realmente creo que podemos aportar mucho. Aquí Jim ya nos va a conducir a todas estas señoritas que estamos aquí para hablar de la felicidad. Yo creo que va a ser una felicidad muy femenina. Jean le va a tocar aportar desde lo masculino y creo que vamos a construir un programa muy interesante el día de hoy.
Muchísimas gracias. Bienvenidos a Sin Fronteras. Buen día, buenas tardes, buenas noches a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Sin Fronteras, el programa cultural internacional que hoy viaja hacia un tema tan fascinante como inasible: la felicidad. Yo soy John Bruschini, desde Roma los guiaré en esta apasionante discusión junto a algunas personas extraordinarias. Tenemos aquí Rosario Morales Vargas, desde Andalucía, modista y poeta. Ángela Penagos, presidenta del grupo Remart y poeta. Sofía Calvo, diseñadora de producto, inventora, abogada, sirena número uno. E poi abbiamo Alejandra Correa Estrada, scrittora, autora del libro Emoción en el alma. Bienvenidos a todos. La felicidad, un concepto tan simple y sin embargo tan complejo. Una emoción, un estado de ánimo, una meta a alcanzar. ¿Qué es para ustedes la felicidad? Es Rosario. Sí, sí. ¿Y cómo pues sí, encontrar en un mundo a menudo lleno de desafíos y dificultades? Sí, pues ya imagínate cuántos sinónimos tiene la palabra felicidad. Tiene bienestar, prosperidad, comodidad, salud, tranquilidad, placidez, seguridad, despreocupación. Cada uno de estos, pues cada uno de ellos, cada elemento lleva consigo otro sinónimo, otra faceta que nos puede provocar. Por lo tanto, ¿cuándo deseamos obtener de la vida la felicidad? Siempre vamos tras la búsqueda de aquello que nos hace sentir bien. Pero yo me pregunto, ¿quién posee todos los aciertos para ser feliz viviendo en sociedades tan disparejas y desequilibradas? Tan falta de ternura, apego, salud física y mental. ¿De qué sirven nuestros deseos y conceptos mientras haya quienes exploten, alteren nuestras propias demandas? ¿Cómo se puede ser feliz si nos moldeamos nuestras actitudes para bien común? Entonces yo siento que la felicidad, si la hacemos personal, puede que no se extienda tanto, pero no podemos ser feliz mientras otra persona esté sufriendo, mientras la sociedad de alguna manera esté provocando un mal general para todos. Entonces la felicidad en forma personal para mí es la vida. La vida, el amor que va unido con la felicidad, que yo la compartiría con la familia, los amigos, la generosidad. Para mí ese es el concepto de felicidad, la vida misma y el agradecer cuanto uno tiene. No sé cómo ustedes lo vean. ¿Es posible ser feliz hoy? Yo sí soy feliz. Okay. Mucho. Por supuesto que sí. No sé, ¿sí? Alejandra. Bueno, yo creo que cuando hablamos de la felicidad y en mi campo, sobre todo en el campo emocional, uh-huh. Yo creo que es un concepto más subjetivo que común, porque uh-huh. si nos vamos al ser, esa expresión de carita feliz no existe todo el tiempo, no podemos esperar a que todo el mundo esté sonriente. Claro. En algunas mediciones a Colombia lo han medido como el país más feliz del mundo, ay, o ha quedado dentro de los 5 primeros puestos, pero los parámetros para medir la felicidad no siempre son a través de situaciones muy buenas, sino que a través de la adversidad también se mide cómo supera situaciones de dificultad, y esos retos son los que realmente dan unos objetivos en la vida para poder lograr
un determinado nivel de felicidad. Ahí es cuando la cultura entra a hacer esas manifestaciones y creo que también unido a la expresión de emociones. Lo veo porque básicamente en nuestro ser, y si nos podemos ir a cuando éramos niñas, vamos a entender que teníamos una concepción de la vida diferente en nuestra ilusión y nuestro imaginario. Cuando llegamos a la adolescencia, a adolecer, de esa transición a la adultez, cambiamos nuestra mirada de la felicidad. Cuando llegamos a conseguir un reto de pronto académico, obtenemos una felicidad. Después nos casamos, tenemos hijos y de pronto empiezan algunas otras pérdidas, como volver otra vez a esa adolescencia. Se van familiares, perdemos un proyecto al que le habíamos dedicado mucho tiempo. Entonces creo que es como un baile constante en la superación de los retos y en cómo estas emociones que siempre están inmersas en nosotros, cómo las sabemos gestionar, cómo tenemos esa inteligencia emocional para estar conversando en ese diálogo interno de ese ser que realmente fortalecer a través de la resiliencia. Y eso fue lo que le dio las mediciones de pronto Colombia en unos estándares altos de felicidad, porque somos un país absolutamente resiliente y todavía seguimos en ese proceso. Pero la cultura creo que nos ha impregnado realmente de ir haciendo como una transformación y una resignificación de esos dolores que van ahí guardados dentro de nosotras. Por eso creo que la felicidad es algo de momento, que la felicidad va unida al éxito y que la felicidad es del ser, que la felicidad también está muy anclada a la salud mental que todas las personas podamos tener. Como dice Rosario, ¿creen que las personas que viven en pareja son más felices? Eso me parece muy gracioso porque yo hace poquito, yo estoy aparte de la red de mujeres artistas de Medellín en el colectivo de mujeres de la Comuna 12 acá en la ciudad, y somos un colectivo en el que nos hicimos esa pregunta, y hace poquito en una conferencia arrojó que las mujeres divorciadas son más felices que las casadas. Sí, algo hay de eso. Lógico, lógico. Sí. No tiene que dar cuenta a nadie. Eso es. Entonces, fue muy paradójico porque yo en el edificio que vivo son 12 apartamentos y hay 6 personas, 6 mujeres que viven solas, que ya sus hijos se fueron. Una es viuda, las otras son divorciadas. Y armamos unos conversatorios a raíz de esto, porque qué divertido. Uno les ve vivir en una relación tóxica nos impide ser felices, claro. Pero es gracioso porque ellas salen por las mañanas a frente hay una cancha donde les dan clases de rumba, hay bailes todos los días, hay un instructor y son 2 horas. Está el único hombre es el instructor y pueden ser unas 70 mujeres que están en la clase y no sé cuántas sean divorciadas. El caso es que todas son muy felices porque van a su práctica deportiva claro, relacionada con el baile, pero ahí están todas mis vecinas, las que ya están divorciadas, pero pues no sé, esa pregunta de Jean me parece interesante. Sí, porque realmente viven para ella. Y cuando se tiene un hogar, se tiene una familia, pues nos dividimos y poco tiempo queda realmente para la que organiza. Entonces se olvida a veces uno de uno mismo para dar ese tiempo a los demás. Y no podemos ser tan felices como las que ya no tienen ningún compromiso. Lógico. Ahora yo me pregunto, ¿de qué viven esas mujeres? ¿Se ganan la vida? ¿O tienen quien le pase la manutención? Pensionadas. Hay autonomía económica. Si las mujeres no tenemos autonomía económica, es muy difícil
que podamos, porque muchas se quedan con una pareja por la manutención, pero creo que eso sí ha permitido que la mujer que se ha empoderado trabaja, estudia, claro, es autónoma, y no creo que sea más feliz porque esté casada o no. En mi caso, creo que es también aprender a equilibrar esa relación de pareja y aprender que la persona que está a tu lado, ni tú eres una propiedad de él, ni es una propiedad tuya. Entonces sí, hay ciertas libertades en las que yo creo que si hay objetivos comunes dentro de las relaciones, también las personas se hacen más felices. Solo que estamos desmitificando mucho el machismo, porque eso también ha sido una causa de violencia que daña esa felicidad de mujer. Entonces creo que hay una mirada diferente a hablar de las relaciones de pareja. Ya inclusive yo, dentro de mis amigas, tengo muchas que tienen el novio de toda la vida y él vive en su apartamento y ella vive en su apartamento, y decidieron nunca casarse y decidieron simplemente que serán novios eternos. Y bueno, pues las ve uno y uno los ve que disfrutan de su vida, pero que pues la relación de pareja es un complemento. Y también voy mucho a eso, vuelvo y toco, que la felicidad es más ese ser que vibra desde la sanidad mental, porque eso también empieza a repercutir en la salud física. Yo creo que primero está el ancla de la salud mental y después vendría la salud física, porque la salud física son las manifestaciones, en muchas ocasiones, no en todas, pero un gran porcentaje de cómo se encuentra nuestra psique. ¿Teníamos entonces que la felicidad es un instante de magia dislocada? Que la felicidad debe estar dentro de nosotros mismos, ¿eh? Y no debe depender de los demás, ¿no? Claro, pero aún así es imposible ser feliz sin relaciones sociales. Claro, somos necesarios unos para otros. Así es, eso es importantísimo, porque yo creo que el mero hecho de sentarse a compartir, de relacionarnos, de contar historias, puede ser inclusive la mejor terapia para todas las personas. No sé si les pasa que hacen reuniones de amigas y a veces tengo como un dolorcito en la espalda, algo me está pesando, chiquita, y se alivian, así se te va bajando todo después de una reunión de amigas, porque hay una conversa, hay un compartir, y esto se ve pues realmente gratificante. Entonces hay como un fortalecimiento del ser. Las relaciones humanas siempre van a ser importantes, y ahí yo creo que la pandemia nos enseñó mucho eso. Era tan necesaria, y de hecho la comunicación es tan vital, que afortunadamente existen estas plataformas para poder llegar a comunicarnos. Sí, totalmente. Ángela, presidenta. Me encanta este tema, me encanta, porque la felicidad es un viaje personal y colectivo que nos invita a explorar, aprender y a crecer. A mí, por ejemplo, me enviaron envuelta en un papel celofán brillante y comprendí la felicidad desde niña. Entendí que la felicidad no me lo daba nadie, que la felicidad estaba dentro de mí. Y cuando uno aprende eso, no está dependiendo de nadie. Es muy importante la búsqueda de la felicidad. Es un anhelo universal que ha intrigado a los filósofos, escritores y a las personas comunes a lo largo de la historia. La felicidad es un destino al que se llega, o un viaje continuo que se experimenta día a día. Por eso, para algunos la felicidad reside en el logro de sus metas materiales, para otros reside en la conexión emocional con las demás personas y en la realización de un propósito de vida. Pero la felicidad, la verdad, la felicidad es un estado estático, es dinámico y puede fluctuar a lo largo del tiempo. Por eso no creí nunca que si mi marido me fuera a entregar
esa carga de felicidad que yo necesitaba. Si tú no eres feliz, no esperes que nadie llegue a darte trocitos de felicidad, porque es allí entonces donde están las carencias. Pregúntate qué llevas en tu mente, porque la felicidad parte de ahí, de tu mente. Y pregúntate qué creencias hay en tu mente que te impiden ser feliz, qué obstaculiza tu paz en la vida. No tengas miedo a ser feliz, ¿sabes? A veces nos asusta, nos sorprende cuando tenemos el universo a nuestros pies, pero a eso vinimos, comprender que vinimos para tener paz y para ser felices. Es un trabajo interior que hay que hacer. Cuando empiezas a pensar es que yo no soy valiosa o valioso, todas estas creencias que no son amorosas te van quitando el mérito que tienes, te limitan. Entonces puede que tu ego también necesita quitarle capas para que no te aferres a él. Cuando hay mucho ego, entonces la tristeza de no ser admirado, la tristeza de esas palabras que no llegan, de ese amor que se va, no retorna. Yo creo que la felicidad es esa capacidad de adaptarnos a los cambios y encontrar incluso en los momentos difíciles podemos ser felices, porque cuando somos capaces de comprender el dolor, encontramos la clave para estar y cultivar relaciones saludables y encontrar ese equilibrio tan importante en la búsqueda de la felicidad. Así que permítete ser feliz, que llegue, no tengas miedo, pensarme y pensar que estoy dispuesto a recibirme y a recibir eso que hay en mí. Cuando me recibo, entonces estoy permitiendo ser, y cuando soy, vivo, y cuando vivo, vibro. Por eso soy feliz. Bien. Es un proceso psicológico. La felicidad. Cuando somos solteros, Ángela, vemos parejas y pensamos que para ser feliz hay que encontrar una pareja. Luego, una vez que estamos en pareja, observamos a todas esas personas que viven solas y nos parecen tan felices. ¿Eh? Sofía. Ese es mi caso. Es mi caso. Bueno, les comento. Yo creo que la felicidad todos la tenemos dentro, todos, pero hay que examinarnos, autoexaminarnos e ir quitándonos, como digo siempre, ¿no?, aquellas capas que no nos dejan ver dentro de nosotros mismos los valiosos seres espirituales que somos. Entonces, por ejemplo, cuando hubo la pandemia, ¿no?, todos me dijeron, tuve una entrevista en Colombia, porque después viajé a Colombia, a Cali, y tuve una entrevista y me dijeron, ¿cómo pasaste la pandemia? Y bueno, me sorprendió porque nunca nadie me había hecho esa pregunta. Y le dije, bien. Y me dije, bien, sí, le digo, no la sentí, la pandemia. Uno, yo no veía televisión. No veía, porque lo pasaban todo el día. Dos, salía a la calle y veía casi desierto todo. Y yo soy una mujer muy introvertida, más que extrovertida. Mucho trabajo con mi interior más que con mi exterior. Entonces, un día enciendo la televisión y decían que se estaban matando, que se aventaban del noveno piso, del deceavo piso, y dije, no puedo ver estas cosas. Claro. Entonces, ¿qué empecé a hacer? ¿Cómo ayudo? Desde el lugar donde estoy, ¿cómo ayudo? Dije, para mí la felicidad es aportar a la ciencia. Entonces empecé a diseñar y diseñé
hice un diseño que se fue hasta Corea del Sur. Corea del Sur es un país muy rico en tecnología, y pues traje la medalla de plata a mi país en inventos, una prenda de protección. Entonces con eso yo misma me di cuenta de que cuando tú quieres hacer algo no necesitas estar en un lugar especial para hacerlo, sino estar tú dentro de ti misma especialmente para encontrar la propia felicidad y compartirla con los demás, como apoyando y como haciendo algo por la humanidad. Entonces para mí las personas felices más a menudo son más saludables, viven más tiempo, disfrutan una mejor calidad de vida, usan sus fortalezas, debilidades y capacidades y funcionan a un nivel más alto, contribuyendo de esta manera a su propio bienestar, como también al de los otros y también a la sociedad. Entonces yo me pongo en ese ladito donde ahora vivir solo acompañado. Yo vivo hace, ya va a ser 8 años, este año cumplo 8 años sin pareja. No tengo un compañero de vida porque lo tuve, él falleció. Y me he dedicado a encontrarme conmigo misma y hacer lo que a mí me agrada. Diseño, escultura, un poquito de escritura, y inventos, cosas así. Me encuentro a mí misma. Yo creo que muy cuando importante. Encuentra su felicidad, la pareja que llega no la va a hacer más feliz. Ya ella es feliz. Y cuando se junten, es porque quieren nutrirse unos de otro. Pero en realidad la soledad no es mala compañera. Dichosos los que vivimos aún en soledad, comprendemos algo muy importante. De verdad, ese es mi consuelo, por si acaso, mi forma de verlo. De que al estar solos, nos ensimismamos más en la parte espiritual. Buscamos más la parte espiritual, porque como no tenemos con quién hablar, como no hay salgo con amistades, amigas, pero como vivo sola, entonces conmigo misma me encuentro, conmigo misma hablo, en la mañana me pongo frente al espejo, me digo a mí misma qué quieres hacer hoy día, cómo quieres llevar tu día. Y entonces los grandes retos que nos dan a las personas que vivimos solas, el grande reto que nos pone la vida es: tú vives sola por algo. Hay un plan dentro de ti y ese plan hay que cumplirlo, hay que encontrarlo para continuar lo que tenemos que hacer. Yo sé que todos tenemos planes, pero a nosotras la soledad nos lleva a enfocarnos a lo espiritual mucho más fuerte, porque no tenemos con quién hablar. El teléfono, es verdad, la computadora, pero más hablamos con nosotras mismas. Si hemos hecho bien, si hemos hecho mal, cómo lo hemos hecho, qué hemos dicho, qué no. Entonces no está mal tampoco. Ahora, que si aparece en la vida una pareja, un compañero de vida, un idóneo, como dice la Biblia, entonces bienvenido sea, ¿no? Pero tiene que tener también esa intro para poder encontrarnos, porque si es una afinidad. Persona fuerte, ¿no? Claro que sí. Eso creo yo que para mí es la felicidad y lo ha sido hasta el día de hoy. Muy bien. Sí. Pues para mí la felicidad es la propia vida. Desde que tengo uso de razón, he tomado las cosas como vienen, la he vivido profundamente y le hago frente. Entonces, mientras tenga este espíritu, yo creo que no tengo problema. Me gusta ayudar. Eso sí, me gusta ayudar a los demás. Es algo que se me da nato. Y me comprometo. Sí. Así que, pero soy feliz, o sea, soy feliz. A veces muy cansada, porque también la felicidad te lleva a ser objetiva, a comprometerte, y también cansa. Sobre todo físicamente. ¿Ah? Pero vale la pena, porque la vida está para aprovecharse, no para dejarla ir. Entonces, estoy de acuerdo con todo lo que dicen vosotros, ¿sí? Sí, las pequeñas cosas son las que te hacen feliz, realmente. Disfrutar los placeres de la vida, ya sea leer, escuchar música, pasar tiempo en la naturaleza, pequeñas cosas, pasar tiempo con tu hobby,
hablar con un amigo. La felicidad... Bailar. Bailar. Alejandra, tu libro habla de emociones y amor. El libro Emociones en el alma. Habla de una tragedia que se transforma en felicidad. Realmente. ¿Es así? Sí. ¿Soy preparado? Bueno, cuando yo creo que superar las adversidades es sobre todo cuando entendemos ese propósito de vida en este plano a que vinimos, qué vamos a hacer, y cuando vienen situaciones cargadas de dolor, creo que darle la vuelta o resignificarlas o contarlas desde el amor es porque hay perdón, hay sanación, hay liberación, y creo que la felicidad fluye ya en el campo positivo, porque la felicidad no está en lo negativo. La felicidad siempre está cuando transformamos algo que lo ponemos como un reto, y le damos otra mirada, y cuando ya obtenemos resultado, creo que se une mucho con el éxito. Entonces planteé escribir una novela que hablara de dolores muy profundos, sobre todo desde la niñez, y cómo a través de ese personaje que le fui dando vida en Laura, que es la protagonista, cómo esa persona a través de esas situaciones de dolor, de abusos de sus padres, puede información desde lo positivo, y cómo le inyecta felicidad a su vida. Creo que son historias que para contarse se pueden basar mucho en simplemente querer que al leer una historia, cuando tú cuentas una historia, cómo el que está del otro lado, el lector, porque la interpretación de la lectura es algo muy subjetivo, pero creo que cuando vas ahí y cuentas esas situaciones de dolor, pero ya después las vas moldeando y las vas dando una transformación, y se va viendo cómo ese ser humano se va superando y cada día se va indexando a que va encontrándole propósito a su vida, y que eso no destruye el alma de ninguna persona. Y eso realmente es para mí una manifestación de felicidad. Y en esa misma felicidad que se abraza del amor, es una manifestación como en la presencia de Dios, que creo que siempre está inmerso, porque, como lo decía ahorita Ángela, vinimos a ser felices, merecemos ser felices, pero la felicidad siempre debe brotar del ser, del alma, no está afuera, siempre está adentro. Gracias, Alejandra. Estar de acuerdo. Francisco, cucú, toc toc. Francisco. El gran poeta de Chiapas, Francisco de Paz Rodríguez, hola. Hola amigos, muy buenas tardes, desde Chiapas los saludo con mucho gusto, aunque me retrasé un poquito debido a que me pusieron un cambio de horario por allí, pero bueno, ya estamos aquí, lo importante, pues me da bastante gusto saludarlos a todos. Dichosos los ojos. Muchísimas gracias. Hola Francisco, hablamos de la felicidad. Sí, amigo. Fíjate que la felicidad, yo siento que únicamente es por un ratito. No todo el tiempo tendremos la felicidad que deseáramos, porque hay momentos en que el ambiente nos motiva a que tengamos un cambio de pensamiento y agarremos corajes que no deberían ser, porque eso también atrofia la mente de cada uno de nosotros y nos hace que actuemos de diferente manera. Por eso para mí que el amor es el que vence a ese mal,
Entonces deberíamos estar siempre felices, siempre sonriendo, siempre alegres, con la sonrisa que mi amiga Rosario en este momento lo tiene, Sofía igual, sí. Todos debemos estar sonriendo, de ser felices, para cuando menos alegrar nuestro corazón. Francisco, una pregunta. Dime, ¿en qué medida el lugar donde vivimos determina nuestra felicidad? ¿Ah? ¿En qué momento determina la felicidad? No, el lugar donde vivimos. El lugar donde vivimos, bueno, acá en Chiapas nosotros hemos disfrutado casi toda la vida, todo el tiempo, todo el año, tenemos fiestas, estamos felices todo el tiempo. ¿Qué se celebra San Marcos? ¿Qué se celebra San Francisco? ¿Qué se celebra San Roque? En fin, todas las fiestas aquí las tenemos todo el año, ¿sí? Wow. Entonces, bebemos, compartimos, leemos, decimos poesías, cantamos, en fin. Oh, magnífico. Esta pregunta ha sido objeto de debate por parte de filósofos en todo el mundo, científicos, sociólogos durante siglos. Si bien no hay una respuesta única y definitiva, existe evidencia que sugiere que el país en el que vivimos puede tener un impacto significativo en nuestro bienestar. Yo estoy de acuerdo con ello. ¿Sí? El entorno es importante también. ¿No lo creen ustedes? Y los factores que influyen la felicidad. Sí. Claro. Tú cambias de actitud, cuando cambias de país, tú cambias de actitud, te tienes que amoldar al cambio. Y si no es el propio, pues lógicamente que te va a llevar un tiempo en asimilarlo, lo cual vas a cambiar también de actitud. Así es inevitable. Así es, Rosario. Yo lo viví en España. ¿Verdad? Porque la gente en España, en unas ciertas zonas, hablan muy fuerte. Sí, cierto. Hablan muy rudo. Sí, como el italiano. Que estuvieran peleando, sí. Dios mío, y yo que me quedaba muda, y me dijeron, Sofi, como tú eres muy suavecita, ten cuidado que te me dijeron así, porque a mí cuando me levantan la voz o algo, siento que es algo que no debe ser, ¿no? Entonces como que me meto dentro de mí. La intimida. Entonces cuando me dijeron eso, ten cuidado, no vayas a pensar que están peleando, y hablan fuerte, mujeres y hombres en España, en ciertas zonas, más o menos como que la región vasca, antes Tudela, son muy efusivos, y los hombres y mujeres, en Andalucía son más risueños, pero también hablan fuerte, las mujeres parecen soldados, fuerte. Por en lo América, mismo, las mujeres somos más, más suaves, ¿no? En las ciudades grandes se habla más bajito, pero las ciudades que no son tan grandes como metrópoli, como estamos más en contacto con el campo, hablamos abiertamente y alzamos la voz. Alzamos mucho la voz. El italiano tiene mucho de eso, porque yo he tenido conocidas italianas en que digo, caray, pues tú pareces andaluza también, porque hablan de esa manera y se manifiesta inclusive con el manoteo y con gestos muy parecido a la parte sur de España. En Perú, por ejemplo, no se habla con esto, ¿no? Entonces, claro, no hacemos no. Entonces hay como que ahí, como dice Rosario, un tema bien y le dije, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo voy a saber si están peleando o no? ¿O están hablando? Entonces me dijeron, por lo que se dicen. Claro. O sea, así es. Si te dicen una cosa desagradable, están peleando. Pero si no se dicen nada desagradable, están hablando. Entonces comprendí que a mí cuando me hablaban hasta el niñito, el chiquito de 5 o 6 añitos, se sorprendía, le decía, amor, te amo tanto, ven a mi bebé, te voy a abrazar. El niño se impactó.
porque su mamá me dijo que ellos no tienen eso, o sea, no hay eso. Ellos sí. Son normales, o sea, no están, ay, que ven acá, que te doy un besito, sí. Que mi amorcito, ven, sí. Nada. Sí. Entonces el niño como se impactó y me miraba desde la habitación y así de lejito. O sea, cositas que hay que uno aprende con los viajes. El español habla alto, habla alto, es como una forma de querer afirmar lo que están diciendo y pensando. Okay. Pero a mí me ha costado trabajo acá en México, por ejemplo, no se habla tan alto. Y cuando me oían hablar me dice, ¿estás enojada? No estoy enojada. Pero tú, Rosario, eres suavecita. ¿Se te hace? Sí, sí, bien suavecita, eres muy cálida. Porque ya se me pegó lo de acá. No, Sofía, normalmente he sido siempre de esa forma de pensar. Ojo, que en Colombia yo me he sorprendido mucho. La mujer colombiana es muy cariñosa, más que en Perú. Son bien abrigadoras, son bien, bien cariñosas. Yo tengo amigas, pero son un amor. Ellas son un amor, de verdad. Lindas son, ¿para qué? Y todas, no me ha tocado ni una que haya sido así dura, no, todas son suaves, lindas. La mujer colombiana, aparte, físicamente son muy guapas, digo yo, muy guapas. Sí, son guapas, tienen fama. Sí, guapa, la mujer colombiana es muy guapa. Guapa y a la vez tienen esa, bien, bien, su trato, el trato es muy cordial, y hasta te sientes incómoda cuando te hablan. Sí, lindo. ¿Así? Bueno, pues yo, Sofía, como que te ha gustado mucho Colombia y te ha gustado mucho el relacionamiento. Yo creo que impacta mucho los lugares en los que estamos para la felicidad, pero yo creo que es más un proceso interno. Pero si vamos a las métricas, porque el entorno obviamente aporta, por ejemplo, la alimentación. Los productos que consumimos, la calidad de los productos que consumimos, la calidad de vida. Claro, eso aporta mucho. Por ejemplo, en el lugar clima, que vivo, Alejandra, sí, el clima. Sí, el clima, por ejemplo, acá no tenemos que utilizar nunca ropa muy abrigada. Podemos consumir muchas frutas y verduras porque tenemos acceso muy fácil. De hecho, los alimentos en Colombia son muy económicos. Cuando Gian venga a Colombia, le va a costar 4 veces menos de lo que le cuesta comer en Italia. Y puede ir a restaurantes de categorías muy elevadas, a precios muy módicos. Y la comida es de muy buena calidad, entonces eso aporta muchísimo. Si tenemos buen clima, si tenemos gente querida, entonces... Y claro, tenemos buena alimentación, pues claro, los lugares aportan. Hoy día Medellín se está volviendo la ciudad más visitada por nómadas digitales. Justamente en la biblioteca que estoy vienen personas a trabajar de muchas partes del mundo, se sientan, tienen internet gratuito, tienen conexión a la energía, se compran un buen café que no les cuesta ni un dólar. Los lugares para vivir son de muy buenas condiciones. Esta ciudad tiene muy buenos servicios públicos domiciliarios, que también es muy importante. Entonces hay agua de muy buena calidad que tomas desde la llave, hay servicios de energía las 24 horas, hay buen internet. Y falta un factor muy importante y ahora es la seguridad, ¿cierto? Entonces, exacto, que eso sí, obviamente, hace un impacto muy grande sobre las relaciones humanas y esa parte de felicidad. Ahí yo creo que es un factor que nosotros estamos bajando a unos niveles altos de volver a creer en la ciudad, de volver, porque nosotros hace 20 años atrás era una ciudad invisitable, porque teníamos muchísimos problemas de conflicto armado. Hoy día la gente viene porque sabe que es una ciudad segura, que es una ciudad que se puede recorrer, que ya no te roban el celular cuando vas caminando por la calle, porque imagínate los trastornos que se generan en las personas a raíz de una situación de inseguridad que puede llegar a ser muy alta. Yo creo que no es lo mismo cuando uno está en una ciudad en la que sabes que los índices de seguridad son altos, vas con muchísima tranquilidad, eso te da paz.
¿cierto? Entonces creo que esa parte también se rompe. Los lugares definitivamente sí creo que aportan a la felicidad, es fundamental. Sí, sí, yo siento que sí. Francisco, ¿tú qué piensas? Francisco, no te vayas. ¿Qué piensas tú con respecto a la felicidad en el medio? Pues vas a ver, vas a ver, mi querida Rosario, que todo tiene su alegría y con base a eso les voy a declamar una poesía que es de mi autoría y se titula Me retiré del vicio. ¿Ya? De la parranda. Te retiraste de la parranda. He vuelto a mi querido pueblo y ahora con mucho dinero. Buscaré a aquel amigo sincero a quien un día me tendió su mano, sin pedir nada a cambio, en espera de poder encontrarlo. Ahora ya no soy pobre, he dejado mis vicios y quiero gritarlo a los cuatro vientos. Y he encontrado también a la mujer que tanto quiero. Construiremos una casa y esta ya no será de adobe. Mis hijos y yo la haremos. Y cuando esté terminada, invitaremos a todos mis grandes camaradas. Ah, casi se me olvidaba deciros que ya no bebo. Me retiré del vicio. Muchas gracias. Ándale. Sí, que cambió hoy. Ay, Dios mío. Pues sí, cada uno tiene una perspectiva distinta de la felicidad. Pero yo creo que ahí es muy importante el aporte de Francisco, y es que en el sistema emocional muchas veces le dejamos a la felicidad el uso de los alucinógenos, en diferentes fármacos, en diferentes, hoy día esa tendencia de los consumos de cannabis están muy elevados, en los consumos de hongos, que son unas tendencias alarmantes, y entonces buscan un estado de calma, un estado de relajación, y realmente pues están irrumpiendo con esa parte de lo que es la felicidad, porque le están dejando a un externo que condicione el estado emocional, y creo que ahí es una conversa muy interesante a raíz de lo que podemos desmitificar, porque realmente son muchos los daños que a raíz del consumo, inclusive del licor, que lo hemos normalizado. Nosotros decimos, ah, es que soy bebedor social. Uh-huh. Y ya después de que una persona realice consumos de alcohol, así sea en una mínima cantidad todos los días, y la necesite, eso ya es alto. Entonces, ahí vamos como también a esa parte psicológica en la que no sabemos canalizar nuestras mismas emociones y la inseguridad, inclusive para relacionarnos entre personas. Si no me he tomado una copita, no puedo como entrar a hacer relaciones sociales. O no bajo mi tensión, entonces me tengo que calmar a través del consumo de algo. Y ahí también hace mucha fuerza la gestión de la inteligencia emocional. Creo que es importante. Entonces, dejar los vicios. Mira, es una persona que muestra que es feliz porque a raíz de que reconoce que no es necesaria en su vida, es feliz. Sí. Volvemos nuevamente a lo que es cultura y a lo que es la psicología. ¿Bajo qué tensión está la persona cuando de alguna manera le provoca estar en esa circunstancia? Porque nadie se hace daño por sí mismo en forma gratuita, sino que hay algo que lo está presionando y trata de buscar la felicidad por alguna fuga. Entonces lo que hay que buscar realmente es el motivo que está provocando esto. Sí, exacto. Viajando he conocido personas que viven en condiciones extremas
y que son felices. Una mujer que vive en una choza en el desierto del Sahara, que es conocida, me dijo que ese es para ella el mejor lugar del mundo y que nunca lo cambiaría por otro. Sin embargo, esa persona nunca ha viajado en su vida y, sin embargo, es feliz a pesar de vivir en condiciones extremas. Creo, por lo tanto, que apreciar lo que se tiene hace más felices a las personas que a aquellos que siempre tienes la mente en lo que podrían tener. Sí, ser flexible inclusive también y adaptarte a los cambios, tomar la vida como viene y te toque en el lugar que te toque vivir, adaptarte al medio. Para mí se me hace que es la forma más natural de vida, porque la misma vida te pone el ejemplo con su naturaleza, entonces pues, hay que aprender a no ser exigente, demasiado exigente, digo yo. Francisco, ¿tienes por ahí otro poema? Sí. A ver. Van a ver que José Alfredo Jiménez siempre componía canciones bebido, bueno. tomando su traguito. Sí. Juan Gabriel, otro de los compositores grandes en México, sí, también, sí. También tomaba su alcoholito. Otro de los grandes guitarristas mexicanos que triunfó en los Estados Unidos. Tremendo, creo que se llamaba, o se llama porque vive todavía, pues se me escapó el nombre. Bueno, pero sí. A colación a esto, ¿verdad? Ajá. Les voy a leer otro poema de mi propia inspiración que se llama Morenita Cuerpo de Diosa. De uva. Morenita Cuerpo de uva. El día que tú me aceptes, parecido, ¿verdad? Dice, el día que tú me aceptes, te daré el tiempo para amarte. Esa piel morena que tanto deseo, ese aroma que tú tienes y que a mi sangre enloquece, te prometo llevarte al mismo universo. Yo te amaré como nunca has amado. Probaré tus labios con sabor a virgen miel. Al panal de la colmena despacio me acercaré. Besaré poco a poco cada ápice de tu piel. Haré que sientas los mordiscos de mis labios. En tus labios junto a los candentes labios míos. Hasta que sienta que tus piernas tiemblan de alegría. Donde tus jadeos ocultos ya no puedas detenerlos. Moviendo tus ondulados cabellos de un lado a otro, donde con palabras susurrantes y tus uñas clavadas en mi espalda, y con mucho deseo me digas, no aguanto más, ámame, hazme tuya, y donde al final escuche de tu linda boca decirme, qué rico manjar. Muchas gracias. Ay, Francisco. Muchas gracias. Esa es tu felicidad, caramba. Eso es felicidad. Esos son los momentos felices. Wow. Donde todo se olvida, donde todo es alegría, felicidad. Enajenación. Total. Sí. Ay, madre mía. Lo que aprende uno aquí en estos programas. Poesía erótica. Sí, sí. Sí, total. Segundo, allora, la felicidad es un gesto amable. Ok, cuenta ahora una historia real. Durante un viaje en tren, una señora mayor tenía
dificultades para levantar su maleta. Yo hablo con las manos, Alejandra. Un joven se levantó y la ayudó sin dudarlo. Okay. La gratitud de los ojos de la señora y la sonrisa del joven me hicieron comprender que la felicidad se puede encontrar en los gestos cotidianos de amabilidad. En este mundo loco que parece estar a la deriva, intentemos ser la diferencia. Es importante. La generosidad es contagiosa y crea felicidad tanto en quien la recibe como en quien la ofrece. No es casualidad que Jesús en la Biblia nos diga que hay más felicidad en dar que en recibir. La generosidad es la cualidad de quien da o hace el bien sin esperar nada a cambio. Absolutamente. El acto de dar y ayudar a los demás puede traer una profunda satisfacción y alegría, como ahora, con ustedes. Como decía también el filósofo Aristóteles, la misma cosa que Jesús: la felicidad es la alegría de hacer el bien a los demás. Cuando nos comprometemos a mejorar la vida de los demás, a menudo descubrimos que recibimos mucho más de lo que damos. Exactamente. Sofía. No, yo como los andaluzos. Así es. Lo más sano, y es verdad lo que dices. Sí. Búsqueda de sombras azules, vengo a verte y no verte. De trazos de líneas con venas abiertas, llevo el silencio a cargo de la noche. No tienen de qué convencerme. Sé que es vida y que es muerte. Vivir con escalofrío de defunción. A veces se cansa uno también de servir y de llevar siempre el arma en carne viva, entre saber y quererte. Trato de describir cualquier melodía. Componé el elixir de las horas. Mis jornadas se completan al cabo del día del instante viviente. Ajusto el encuentro con el alma mía. La vida es un fluir en forma natural. Es imposible no escuchar el mar sobre las arenas de la noche. Lo comprimido y grande que son las palabras cuando el corazón se hace reproche o se hace presente. Así vamos rotando. Cómo brillan las estrellas en esas de la medianoche, cuando todo calla, cuando todo duerme, pareciera en el alma el suspiro solitario del arte y del amor. De ese amor, de esa sombra, de esa sombra, de ese vivir y de esa muerte. Gracias. De Rosario para ustedes. Cuánta dicha se hospeda en el otro hogar. Allí todo es regocijo, quietud y tranquilidad, risas en todos los labios, en todas las almas paz, y en las pupilas poemas de un amor que aquí no está. La madre buena y sencilla besa con ardiente afán al niño que vino al mundo a hacer su felicidad, y arrullándolo le dice: qué hermoso estás! Si supieras, alma mía, que solo en ti sé pensar, si supieras que te quiero como nadie te querrá! Y cuando la madre buena oye el grito pertinaz, el cuervo que está en el bosque, ronco, negro y funeral, con inocentes transportes de aquel amoroso afán, le dice al niño: es un ave que te viene a saludar, bendita, bendita sea por toda una eternidad. De Rodulfo Figueroa. Bien, gracias. Gracias, Francisco. ¡Qué guau! Wow. Cuánto lindo. Escribió en 1800. Tu libro, Francisco. Ha traído un poesía. Sí, lo estoy leyendo.
aún lo estoy leyendo, es de Rodolfo Figueroa. Rodolfo Figueroa. Sí. Bueno, me parece. Rodolfo Figueroa, que lo escribió en 1889 a 1898, que fue cuando murió. Yo quiero acotar alguito antes de que se corte el programa ya. Sí. Todos han dicho un poema, yo voy a decir un poema cortito de un autor que siempre me ha gustado. ¿De quién voy a hablar? De Gustavo Adolfo Bécquer. Pero solamente algo que me lo sé desde niña este poema, pero bueno. Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar, y otra vez con el ala sus cristales jugando llamarán. Pero aquellas que el vuelo refrenaban, tu hermosura y mi dicha contemplar, aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas no volverán. Volverán del amor en tus oídos las palabras ardientes a sonar. Tu corazón de tu profundo sueño tal vez despertará, pero a menudo y absorto y de rodillas, como se adora a Dios ante su altar, como yo te he querido, desengáñate, así no te querrán. Es bello. Gran. Bello. Ese poema, sí. Hermoso. Hasta lo cantan, ¿eh? También. En Andalucía lo meten por estilos andaluces. Se han realizado muchas investigaciones científicas, psicológicas y sociales sobre la felicidad. Pero la ciencia al final ha determinado que una mujer debe conocer a un italiano para ser feliz. Quindi. Y así. Bueno, no está mal, Jan, no está mal por la película. La película que vimos, que es hermosa, esta película de la felicidad, de. ¿Cómo se llama, Rosario, la película esta de? En busca de la felicidad. Ah, sí. No, la vida es bella. La vida es bella. No, así, ¿quién no quisiera? Sí, como niña. Solamente le hacía sonreír a ella. Qué bonito. Sí. Qué mejor regalo le daban las sonrisas. Sí. ¿Ves tú como no solamente parte de una, sino que también se necesita del otro lado? Sí. Sí. Y así llegamos al final. No hay moneda sin dos caras. No hay moneda que no tenga las dos caras. Las dos caras. Y así llegamos al final de este fascinante episodio de Sin Fronteras. Ah, hemos explorado la felicidad desde múltiples perspectivas, escuchando a nuestros amigos, Alejandra, Rosario, Sofía, Francisco, Ángela, compartir sus experiencias y reflexiones. Agradecemos profundamente a Rosario, Sofía, Ángela, Francisco. La felicidad, como hemos visto, puede ser una emoción, un estado de ánimo, una meta a alcanzar. Puede ser influenciada por nuestras culturas y tradiciones, pero también es una búsqueda personal y única para cada uno de nosotros. Esperamos que esta discusión les haya inspirado a reflexionar sobre su propia felicidad y a buscarla en los pequeños momentos de la vida cotidiana. Gracias por acompañarnos en este viaje. Nos vemos en el próximo episodio de Sin Fronteras. El equipo de Cultura Project les desea mucha felicidad y los espera en el próximo episodio. Muy bien, gracias. Gracias a todos. Hasta luego, amigos. Bye. Ciao a tutti. Nos vemos en la próxima. Ciao, ciao. Arrivederci, buona serata, buonanotte, buongiorno. Ciao a tutti dall'Italia. Ciao. Ciao a tutti. Sin fronteras, juntos vamos a bailar. Con alegría, el mundo vamos a abrazar. Risas y sueños en el aire a flotar. Sin fronteras, una familia universal. Bajo el mismo cielo, unidos sin temor. Cantamos en armonía, sin límites ni error. Manos entrelazadas, corazones en calor. Sin fronteras.
cielo unidos sin temor. Cantamos en armonía, sin límites ni error. Manos entrelazadas, corazones en calor. Sin fronteras, un abrazo de amor. Na kuna manam suyas han ayuka mai mi pasaport ich mach manam kan khoi ni wan son kokuna chaski. Bajo el mismo cielo unidos sin temor, cantamos en armonía, sin límites ni error. Manos entrelazadas, corazones en calor. Sin fronteras, un abrazo de amor. Sin fronteras, volamos sin parar. En cada nota un mundo por explorar. Sin fronteras, vamos a bailar con alegría, el mundo vamos a abrazar, risas y sueños en el aire a flotar, sin fronteras, una familia universal.